bienvenidos una vez más aquí a su programa semanal de A Doble Nudo. Y sí, ya casi estamos terminando el año, pero eso no quiere decir que los análisis van a quedar así realitos. No, 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 no. Más bien el programa de hoy es un programazo que se lo estamos aquí prometiendo al principio de la transmisión, porque vamos a hablar de lo bueno, lo feo, lo malo, lo malo y lo feo de lo que ha sucedido en este 2023. Este humilde servidor, Daniel Suchar Sommer, primer nudo y por supuesto... Y el segundo nudo, Otto Guevara, un placer estar una vez más con ustedes. Efectivamente, como dice Daniel, el programa de hoy es un programa de resumen, el programa de lo bueno, lo malo y lo feo del 2023, enfocado en el tema de las políticas públicas que se impulsan desde el Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa. Bueno, y tenemos un listado grande, así que vamos a ir muy rápido recorriendo lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, Otto, y en ese orden vamos a hablar de lo bueno, lo malo, lo feo. Es importante saber, señoras y señores, de que lo más, así, lo más importante de todos nosotros es poder reconocer las cosas buenas, poder reconocer las cosas malas y dar la crítica constructiva. Y por supuesto también se une, Otto, lo feo, crítica constructiva, porque de nada me sirve ver todo lo malo, ajá, porque todo lo malo se contagia, entonces uno lo ve, no dan ganas de vivir en de ese sentido. Y luego tampoco hay que ser mezquino en que no han sucedido cosas buenas. Más bien, vamos a empezar con este tema de cosas buenas para que se den cuenta que el 2023 sí ha sido un año en una gran cantidad de cosas bastante interesante. Así que, Otto. Sí, sobre ese tema, Daniel, y es muy importante enfatizarlo. Hay muchísimas personas que, cuando uno dice, mire, la administración de este de presidente Rodrigo Chávez ha hecho cosas buenas, y ahorita vamos a repasar algunas. Y alguna gente, los que son, digamos, enemigos, detractores, que no lo quieren, no sé, son incapaces inclusive de aceptar o señalar, reconocer que hay cosas que se han hecho bien en estos casi dos años de la administración de Rodrigo Chávez. Y te voy a contar una cosa, Otto, y con esto voy a hacer kickoff, patada inicial. A veces me dicen, Daniel, ¿cómo ves tú el gobierno? Y yo le digo, mira, vamos a hablar economía. Digamos que es el término que yo más uso. A ver, en economía, el año 2023 va a cerrar con un 5.0% de crecimiento, donde el indicador mensual de actividad económica va a un ritmo de 6.6, por lo tanto no creo que cerremos en 5, por lo tanto creo que vamos a cerrar incluso por encima del 5%, y eso es un indicador que, comparado con los países de OCDE, vamos a ser el número uno en crecimiento. Y en algún momento hemos tenido, y es una evidencia que todos sabemos, la calificación de riesgo en Costa Rica ha mejorado. Todas las calificadoras han mejorado nuestras calificaciones, sí, todas. Lo ha pasado. Hemos tenido y hemos seguido teniendo un superávit primario. Eso quiere decir que los ingresos que tú recaudas contra la acera del frente, que se llaman los gastos, te están alcanzando, te están los dando... Los gastos corrientes, dejando por fuera el pago de intereses. Intereses. Entonces, ve que esta parte, hace 18 años no se tenía estos números. Son números que está dando el Banco Central y que, vamos a poner por ahí, 13 mil millones de dólares es la cifra récord que hemos tenido en el tema de las reservas internacionales. Hemos tenido una inflación, campeones de inflación, decía Chávez, pero bueno, vamos a decir que la inflación de las más bajas de la OCDE, después de haber alcanzado doble dígito el año pasado. Esas son cosas que en economía están sucediendo, y voy a dar dos pantallazos rápidos. Tenemos una economía doméstica que está creciendo al 5.5%, y la economía de zonas francas ha tenido un promedio, Otto, y con esto te doy el pase a ti, por encima casi del 20% de crecimiento contra el año pasado, cosa que a todas luces dice es una economía que está robusta y que está creciendo. Sí, domésticamente es más difícil que crezca al ritmo de zona franca, pero ambas están creciendo. Sí, todos esos indicadores hablan de que las cosas se están haciendo bien. ¿Podría mejorar? Sí, pero ya de todas maneras están mostrándose números que durante muchísimos años no se veían. Y luego hay otra área donde ha habido una mejora importante, y que nosotros tenemos eso catalogado como parte de lo bueno. Esto está relacionado con todas las políticas de desregulación, eliminación de trabas, cuellos de botella, obstáculos, la parte de desgravación, eliminación de aranceles de importación, la parte de comercio exterior, es la parte de insertar a Costa Rica aún más en la economía mundial. Y entonces, en esa área ha habido importantes acciones, bueno, que nos hace calificarlas como acciones positivas de este 2023,
que ahorita podemos enumerar muy rápidamente. Pues te voy a decir, ya que estás hablando de enumeración, de los cuellos de botella que levantó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, hace un año y medio atrás, con 140 cuellos de botella. ¿Te acordás? El programa era Le Dejamos Trabajar. Le Dejamos Trabajar. Se han quitado 90 cuellos de botella. Hay algunas regulaciones que ya no existen. Hay unas fast track, unas vías rápidas a nivel de ventanillas únicas. Esto ha sucedido en el 2023 y son cosas que han sucedido, por lo menos en el caso del MEIC, en el caso de Hacienda, si bien ya hablamos del tema de superávit primario y todo este tema, no lo podemos olvidar. La colocación de los eurobonos en su primera y en la segunda colocación fueron con sobreoferta. Eso quiere decir que hubo más gente interesada y se pudo negociar a tasas de intereses más benevolentes para el momento de la negociación, porque también hay otro morbo que ha sucedido. Entonces, hay ahí algunos números que estamos viendo, el tema de los aranceles de servicios profesionales, que también ha dado una participación mucho más transparente para que la gente pueda tener, digamos, acceso parejo, democrático, por decirlo de una manera. El gobierno ha querido ir más allá en ese tema de la reducción de los aranceles, pero está lo que puede hacer en el ámbito de sus competencias, que es derogar decretos. Y la parte que tiene que ir a la Asamblea Legislativa, esa es la parte donde ha chocado con pared. Sí, pero nuevamente, la señal está enviada y es, hay una administración comprometida con la reducción, la eliminación de lo que son topes de aranceles profesionales, o salarios, honorarios mínimos. Y entonces sí, ya tenemos alguna reducción por allá. Eliminaron aranceles del arroz, aquella denominada la ruta del arroz, y ahí hay una discusión sobre si esa reducción de los impuestos de importación se ha traducido en una reducción en el precio del arroz, y ahí entonces los críticos dicen, pero no le ha llegado al consumidor, pero luego objetivamente también tenemos una situación de que el precio internacional del arroz ha subido mucho, entonces también eso explica el por qué no le ha llegado esa reducción. Ahora, bueno, sí le ha llegado, en el sentido de que pudo haber subido el precio del arroz. Ahora, vos dijiste, Otto, una cosa que me gustaría complementar, que tiene que ver con la incursión de Costa Rica a nivel internacional. Y uno, el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, que casi que se hizo todo por Zoom, así lo contaron, se logró, y no se ha logrado la incursión en Alianza del Pacífico, no por Costa Rica y tampoco por Ecuador, sino porque justamente hay un factor externo que tiene que ver con una irregularidad en la política peruana que ha hecho que con la mexicana no se han podido sentar. Pero si hubiésemos estado ceteris paribus, yo creo que a esta altura ya Costa Rica hubiese estado. Pero la decisión está tomada de que vamos a hacer Alianza del Pacífico. A diferencia de las administraciones anteriores que dijeron no hay alianza para el Pacífico, el mismo José María Figueres en campaña dijo no vamos en alianza para el Pacífico. En esta administración, sí, la decisión está tomada. Vamos a incorporarnos a la Alianza del Pacífico, que es básicamente ampliar los mercados para los consumidores, consolidar ese acceso a mercados en todos estos países mucho más grandes que Costa Rica, que tienen estos límites con el Pacífico. Ahí entra Chile, ahí entra Ecuador, ahí entra Perú, ahí entra México. Y Colombia. Todos esos países son países, nuevamente, con mercados muy grandes, pero no solo mercados para colocar la producción que se pueda producir desde Costa Rica, sino también poder acceder a la producción de ellos para beneficio de los consumidores de Costa Rica. Ya que estamos hablando internacional, y todavía no voy a tocar Estados Unidos. Estados Unidos lo voy a dejar posiblemente para el segundo bloque, porque también hay otros acercamientos que, si no fuesen por un tema totalmente exógeno de Costa Rica, el Tratado de Libre Comercio con Israel creo que ya se hubiese podido terminar, cosa que no vamos a hablar lo que está sucediendo en esa parte de Medio Oriente. Hay un avance grandísimo mencionado por el canciller e incluso el ministro de Comercio Exterior con Emiratos Árabes Unidos, y detrás de la lista los acompaña o vendría a participar también Arabia Saudita, que sería como el nuevo, que antes, hace como unos 7 meses, no estaba en el radar. Entonces estamos hablando que también hay acercamientos importantes en los cuales yo creería que para el año 2024 Costa Rica sí va a terminar de amalgamar, digamos, estos tres tratados de libre comercio. Israel por un lado, cosa que conocemos que obviamente la cabeza en este lado está prácticamente enfocada en otro tema, y el tema de Emiratos y Arabia Saudita son pasos agigantados que se están dando. Es más, lo de Arabia Saudita por ahí se vociferó, lo vimos acá en un doble nudo, que tiene que ver con el
El canal seco, el financiamiento de obras muy grandes que requiere el país. Y entonces aquí está el tema de la atracción de inversión extranjera directa. Ha habido una apuesta del gobierno a ver de qué manera logra atraer más inversión extranjera directa. Y vemos al ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, en esas giras que hace a los diferentes países, el mismo presidente de la República, con el propósito de hacerles ver, miren, Costa Rica es un buen destino de inversiones. Ahorita vamos a hablar sobre la parte de Estados Unidos, porque eso es lo que termina de remachar esa política y ese entorno favorable a la inversión extranjera directa que está viniendo al país. Pero antes de eso, dos temitas adicionales que tienen que ver con reducción de impuestos. Está la parte de aranceles, con el tema del arroz, pero también están dos temas que fueron muy buenos, está dentro de lo bueno, de parte de la Asamblea Legislativa. Uno es la reducción del marchamo, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos. Eso significa que hay más plata en el bolsillo de los consumidores, por un lado, y luego, por otro lado, el sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como estábamos hablando de los países afuera, se le va olvidando de la lista gris. Eso es importante también porque, bueno, nuevamente ratifica lo que es Costa Rica como destino de inversiones, pero por otro lado también los diputados metieron un gol por allá, que es la interpretación, una especie de interpretación auténtica, no es así, pero es una modificación al código tributario, en el sentido de que se fortalece la visión, la posición de que nuestro sistema de impuestos sobre la renta es territorial, no territorial ampliado, no, es territorial. Mira, usted no paga impuestos sobre la renta, sobre las utilidades pasivas que usted obtenga fuera del país. Mira, y ya antes de irnos al corte, está clarísimo, Otto, que sí, ha habido sangre en el camino para todo esto, pero hay que decir lo bueno que ha sucedido en este 2023. Esta es la parte 1. Vamos a la pausa y venimos en la parte 2 con el tema de lo bueno en el programa de hoy, lo bueno, lo malo y lo feo de este 2023. Pausa y volvemos. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Mamma Mía. Martes, menú Ándale. Miércoles, menú Pura Vida. Jueves, menú Internacional. Viernes, menú Parrillada, 8,500 colones por persona. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Del día. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Jane Goodall. Señoras y señores, bienvenidos. Segundo bloque aquí de AW. Estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. Segunda parte de lo bueno, y vamos a hablar del mayor socio comercial que tiene Costa Rica, que es Estados Unidos. 52% del intercambio comercial es con este país norteamericano, y con ellos también hemos traído muy buenas noticias. Uno, quiero hablar de algo muy bueno, y ha sido las reuniones que ha tenido el gobierno de Rodrigo Chávez con el presidente Joe Biden. Porque eso no se hace eso no se hace la noche a la mañana, cual vez. Entonces, dos veces se reunió. Dos veces este año, el 2023. Estamos hablando del 23. Así es, por eso. Entonces, dos veces no se lo brinca cualquiera. Ajá. Y también, para mí, yo tengo dos temas. Uno, el Global Entry, y dos, tiene que ver con Chips Act. Así es. Entonces, voy a hablar del Global Entry y te doy el Chips Act para ti. Global Entry es una modalidad que tienen los norteamericanos de elegir algunos países específicamente con un perfil que tiene que ver con nadie que se quiere ir a Estados Unidos, que no sea una amenaza de emigración para Estados Unidos, y que le da la confianza de que la persona pueda entrar y salir varias veces a el territorio estadounidense por un motivo que usualmente, y en este caso va a ser el próximo enero, con perfil comercial o perfil de negocio. Entonces eso hace que la persona no tenga que estar pendiente de que cuando llegue ya tiene que hacer una fila de 500 horas, simplemente pasa por la fila norteamericana, sea mucho más rápido, y eso agiliza también, uno, el flujo de no solo de personas, sino también de inversiones, porque se hace mucho más rápido. Y claro, hablar de inversiones también significa
que Costa Rica tiene que ser un imán para esta inversión. Te dejo relacionado con esa inversión, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de incorporar a Costa Rica a una lista muy reducida de países que se van a beneficiar del traslado de operaciones de empresas norteamericanas que estaban en Asia hacia esta zona más cercana a los Estados Unidos. El nearshoring, friendshoring también, o sea, es países cercanos a los Estados Unidos y también amigos de los Estados Unidos en relación con los valores que se comparten. Y dicen, Costa Rica es el país que califica para mandar inversión norteamericana a ese país para producir microprocesadores que se requieren en procesos industriales en los Estados Unidos. Bueno, Otto, ¿y sabes qué? Que para poder hacer todo eso tiene que haber infraestructura. Entonces voy a entrar de una vez a la parte buena que ha habido infraestructura en Costa Rica, porque para atraer ese CHIPS Act van a ver que la creación de zona franca, definitivamente free shoring, new shoring, y no podemos olvidarnos de algo que para mí es excelente y ha sido la puesta en marcha, porque al principio fue la primera piedra, pero ya está puesta en marcha, lo que se llama la zona franca Evolution, valga la cuña, que va a estar en Tacares de Grecia, que se considera ya fuera de la gran metropolitana, que no es tanto la zona franca per se, estamos hablando de la iniciativa de empezar a realizar zonas francas fuera del anillo central como modelo de desarrollo para zonas rurales, y me parece que eso también es algo aplaudible que ha sucedido en Grecia. En Grecia no solo está esa, sino hay otra. Hay dos zonas francas que se están construyendo y hay algo muy bueno también, y es que el gobierno tomó la decisión, esta es una decisión del 2022, pero tiene sus consecuencias en el 2023, y es, se topan con que tenía una de estas, de estos empresarios desarrolladores de zonas francas, una solicitud en el MOP a un departamento que es el que autoriza los accesos desde las propiedades que colindan con la Bernardo Soto, con la carretera que va entre San José y San Ramón, y entonces requerían un acceso para esa zona franca. Bueno, estuvo durmiendo el sueño de los justos de la administración pasada y, bueno, se topan, esta administración se topa con esa pega y rápidamente se hacen movimientos, se autoriza esa incorporación, esa salida a la Bernardo Soto. El sector privado, los desarrolladores, son los que están construyendo eso, están metiendo casi 15, 20 millones de dólares en una intervención en la Bernardo Soto que permita acceder a la zona franca de inmediato. Uno ya va en esa zona entre Manolos y el cruce de Grecia y ya uno se topa esa obra pagada con fondos privados. Y nuevamente eso es parte del motor de esa zona franca, atrayendo inversión extranjera directa al país. Otra de las cosas importantes que, y está muy a la vista, porque el tema de la Lima Taras está por un lado, tenemos esa, que es la entrada a Cartago, después tenemos el tema de la Galera, tenemos el tema de la Circunvalación Norte, tenemos el tema de la Ruta 32, y estoy hablando rápido porque todavía faltan más cosas buenas que han sucedido en otras áreas, pero en la parte de infraestructura es como muy, muy tangible, ¿no? Porque entonces aquí también hay. Y se retomaron, los contratos de mantenimiento vial que se habían quedado olvidados, bueno, ya se adjudicaron, el país entero se distribuyó entre varias empresas para darle mantenimiento a la red vial nacional. Bueno, y también están estos préstamos que son alrededor de 500, 700 millones. 700 millones con el BCE para... Pero ese tiene que ir a la Asamblea Legislativa, está presionando el gobierno a la Asamblea, pero se negoció y se llevó a la Asamblea Legislativa. Claro, pero lo que sí está claro es que en infraestructura la cosa se está moviendo y me parece que estas son las cosas que se tienen que estar replicando, se tienen que estar viendo, se tienen que estar evidenciando para saber que el 2023 ha sido bastante bueno, no solamente en temas de infraestructura, sino también, y acá le dedicamos un programa completo la semana pasada que si quiere puede ir a revisarlo en las redes de todos nosotros, Otto Guevara, Daniel Sucha, a Doble Nudo, en todas las redes sociales que quiera. Tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. El tema de la salud, ahí muy rápidamente se toma la decisión por parte de la presidenta ejecutiva de la Caja. Mire, vamos adelante con la tercerización de servicios, no le vamos a tener miedo a eso. Venimos adelante con el copago, de tal manera que las personas puedan pagar parte de lo que puede costar el tratamiento y el seguro paga el resto. Están terminando de darle forma a eso. Luego se tomó la decisión de extender los contratos de los CEBAIS que están tercerizados, de las clínicas que están tercerizadas. Bueno, es más, la primera noticia del año, hace 11 meses atrás, fue la tercerización de las mamografías con Asembis.
Esa fue la primera, esa fue la primera noticia. Esa es una buena noticia. La primera noticia del 2023, que claro, obviamente lo vemos muy lejano, pero es que en realidad pasó en este año y también no podemos negar esta gran noticia en la cual ya no es un retroactivo de 10 años, sino un retroactivo de 4 años para las cuotas de la caja, el tema de los servicios profesionales, deudas. Sí, esa fue importantísima. Fue un proyecto que lideró Pedro Muñoz en la administración pasada. Esta administración se encuentra el proyecto prácticamente en la recta final, se aprueba y luego sí le toca a esta administración sacar el reglamento correspondiente. Salió este año, en el 2023, reglamento de reducción del plazo de prescripción a 4 años. Así que trabajadores independientes que tienen deudas con la caja de 10, 15 años, todo eso está prescrito. Y luego otro proyecto de condonación de multas e intereses para gastos médicos, y eso también incluye a patronos. Así que patronos y trabajadores independientes están recibiendo un alivio que viene de la administración pasada, liderado por el diputado Pedro Muñoz, y le toca a esta administración reglamentarlo y cumplen con el mandato de reglamentarlo. Bueno, y ahí están, y son las cosas buenas que han sucedido en este 2023, como algo que yo personalmente lo vengo avisando hace muchos años, y estoy seguro que otros lo vienen avisando hace mucho más. Pero en temas de seguridad, la puesta en marcha de los escáneres, por lo menos llegaron, hasta que al fin se pusieron. Yo después de casi 10 años de presión de muchos de nosotros. Por eso, entonces, ahí es donde te das cuenta que por lo menos lo hicieron y me parece que es algo bueno que está sucediendo en seguridad. Yo sé, seguridad va a quedar también para los próximos dos bloques, así que no se puede ir de este programa porque también seguridad es tema de conversación. Y también otro pequeño tema que quiero tocar antes de entrar con el tema de finanzas públicas, también tiene que ver con lo de la educación, que también lo hablaremos más adelante en otros rubros, pero lo de la Fundación Omar Dengo y el tema... En educación hay cosas positivas, a mi juicio... El tomar la decisión de no renovar el contrato con la Fundación Omar Dengo, que no es lo mismo a rescindirlo o decirle, mire, les pateamos el rabo. No, tomó la decisión, no vamos a seguir adelante con ustedes, vamos a retomar, a cambiar la dirección en relación con informática educativa. Le cayó Raimundo y todo el mundo al gobierno, mucha gente criticando esa decisión. Nosotros fuimos uno de los, tal vez de los que dijimos, no, mire, me parece muy bien, y ahora viene el programa para el 2024, en la lista del niño, que vamos a hacer otro programa sobre eso, del programa de informática educativa que se va a desarrollar en el 2023, pero ligado a eso, ya también para finales del mes de diciembre en el que estamos, van a quedar 900 centros educativos conectados a internet satelital, que son los centros educativos más remotos del país conectados a internet satelital. Entonces, ya se está trabajando en conectividad. Y el año entrante quedará la tarea pendiente de terminar de conectar el resto de los centros educativos y venir con el programa ya robusto y sólido como parte del plan de estudios, que antes no estaba, de informática educativa. Bueno, señores, el último pedacito de este bloque tiene que ver con control de gastos, que obviamente yo no lo puedo dejar pasar, porque si había una cosa que dijimos en el bloque pasado de que hay una mejor administración del gasto público, también tiene que haber algo que se llama la implementación de esta reforma que hubo en lo que llamamos todo el salario global. Así. Esta ley de empleo público empezó a darse en este 2023, que también levantó mucha roncha y que va a seguir porque las nuevas contrataciones prácticamente vienen con una estructura de 8 familias en el cual cada una está distribuida obviamente con algo que se da competitivamente a nivel de sector privado. Entonces aquí no debería haber un tema de es mejor el público que el privado, empieza a armonizar las cosas, también le está poniendo topes a estas gollerías que tenían que ver con pluses salariales. Entonces, a mí me parece que eso es una muy buena noticia para control de gasto, que si bien no va a pasar una factura tan positiva en el 23, porque eso es a largo plazo, ¿no? Porque mientras se van, saliendo algunos, jubilando unos y entrando otros, había que hacer la implementación y justamente fue a mediados del primer semestre de este año, donde se da la implementación. Otto, y para mí es una muy buena noticia. Liderado por Laura Fernández, ministra de Planificación, que resultó una extraordinaria ministra, y lo hemos dicho en nuestros programas. Laura Fernández no solo ha liderado esa parte de desarrollar el decreto que puso en práctica ya el tema del salario global, que eso no fue sencillo,
Pero luego también le ha correspondido redactar en su despacho muchos de los proyectos de reforma del Estado que se han presentado a la Asamblea Legislativa. Mira, ahí hay varios proyectos. El mérito es haberlos presentado. Claro, luego vendrá la parte sobre el tema. Y la foto que me encanta, la foto que yo tengo aquí grabada, con ese banner de las 330 entidades públicas. Pero sí ha hecho un esfuerzo importante de, por lo menos, eliminar desconcentraciones máximas para quitar juntas directivas y acercarle esas entidades a los ministros rectores o, en este caso, presidente ejecutivo rector. En el caso del sector social ha habido una propuesta de fusión de algunas entidades en el ministerio, que básicamente la transformación de Lima es una especie de ministerio que tiene que ver con el desarrollo social. Y está el tema de absorber el CTP, Consejo de Transporte Público, la parte de COSEBI, el Consejo de Seguridad Vial, y el CONAVI, Consejo Nacional de Vialidad, absorberlos en la estructura del MOP. Como bueno, que eso es una tarea que también tiene que ser. El proyecto está presentado, lo presentó Amador. Eso fue el año pasado. No ha avanzado mucho, pero bueno, el hecho de que se esté discutiendo en estos momentos en la Comisión de Reforma del Estado, de la Asamblea Legislativa, es un tema positivo con el que cerramos la lista de los temas buenos del 2023. Bueno, señoras y señores, vamos a la segunda pausa del programa de Doble Nudo. Lo bueno, lo malo, lo feo. Viene la otra parte, no se vaya. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Mamma Mía. Martes, menú Ándale. Miércoles, menú Pura Vida. Jueves, menú Internacional. Viernes, menú Parrillada, 8,500 colones por persona. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Del día. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Jane Goodall. Señoras y señores, nuevamente aquí en el tercer bloque de A Doble Nudo, lo bueno, lo malo, lo feo del 2023. Le toca el turno a lo malo. Y a ver, acá lo malo significa las oportunidades que tiene Costa Rica para mejorar lo que por lo menos aquí consideramos lo malo que ha sucedido en este 2023 y que podría mejorarse. Y para mí el primer punto, el de una vez, es que para mí la Asamblea Legislativa, Otto, ha estado más política que operativa. O sea, la veo muy, aquí en Costa Rica le dicen ralita. Sí, una Asamblea Legislativa ralita. ¿Cómo que se llama eso? Sí, es como una guachacha. Como un guayoyo. Un guayoyo venezolano. Un guayoyo venezolano está guau. ¿Qué significa? Y es lo que, no sé, Voto, no sé si compartes conmigo, pero me parece que la Asamblea Legislativa ha sido como la, digamos, la arena donde todo el mundo ha pensado que es como una especie de circo romano para poderse dar a conocer, cuando en verdad lo que necesitamos es que se aprueben leyes o se quiten cosas o que se hagan algo. Pero me parece a mí que ha estado muy ralita, guayoyo. La agenda, sí. Por un lado, es ralita porque de parte de diputados que tienen también iniciativa en la formación de la ley, los proyectos presentados no son proyectos que vayan a la atención de los problemas más urgentes que tiene el país en reestructuración y reforma del Estado, por ejemplo, en la parte que tiene que ver en reducción de gasto, en reactivación económica. Bueno, realmente hay muy poco de eso, pero también aquí hay una responsabilidad, no solo los diputados, porque tienen iniciativa en formación de la ley, el Poder Ejecutivo tiene cada 3 meses se alternan sesiones ordinarias y extraordinarias, y en los 3 meses de sesiones extraordinarias la agenda parlamentaria tampoco ha sido prolífica, no se ha avanzado. Se ha desaprovechado la oportunidad. Mira, de que los proyectos del Ejecutivo puedan caminar más rápidamente en comisión, ir quemando etapas. Entonces, a mi juicio, sí, lamentablemente la Asamblea
y el manejo de los tiempos por parte del Poder Ejecutivo también en la Asamblea no ha sido el adecuado. Otto, en el bloque antepasado, el primer bloque, hablamos de una ejecución de eurobonos. Pero a ver, los eurobonos fue todo un tema político. Que eurobonos. Estuvo muchos meses detenido. Y porque eurobonos es más científico, más crítico. Pero mira la jornada 4x3. Ese es uno de los temas que tenemos como lo malo, que es el tropezón. ¿No? Pero no solo el tropezón en sala constitucional, sino lo que se tardó en la discusión. Claro, es que se pierde un montón de tiempo. Casi 2 meses del plenario copado por la discusión alrededor de este tema, y donde vemos una voltereta del Partido Liberación Nacional, que es el que la bancada anterior del Partido Liberación había Nacional propuesto todo. Fue la que propuso el proyecto. Tenía 12, 13, 14 firmas de diputados del PLN, fueron ese proyecto que ellos presentaron, el que se estaba discutiendo, y ahora tenemos a una bancada del PLN donde un grupo importante de diputados están torpedeando el proyecto que los mismos diputados del Partido de Liberación Nacional del cuatrienio pasado habían presentado. Bueno, te voy a decir otra cosa. Y bueno, salieron celebrando, además, no, que la sala constitucional tumbó el proyecto. Circo político completamente, no me lo puedes cambiar esa imagen. Otra cosa que me parece a mí que es malo es que Costa Rica está entrando en algo feo, que definitivamente lo voy a decir también en el próximo bloque, que tiene que ver con los homicidios, la inseguridad. Pero ¿dónde está lo malo? Que no se llega a hacer el tema de proyectos para inseguridad. Entonces, jornadas 4x3 es generación de empleo, ¿no? Sí, digamos, sí, generación de empleo, inversión. Sí, sí. Y aquí tenemos que no hemos visto, y justamente vimos una pelea hace unas semanas atrás. Sí, eso lo vamos a comentar en el siguiente bloque, que tiene que ver con lo feo. Pero igual, lo malo es el deterioro de la seguridad pública. En todas las encuestas de opinión sale señalado como el problema número uno. Entonces hay algo que no está bien, que es lo que hay que prestarle atención, y eso vendrá en el próximo programa que hagamos sobre el tema de la lista del niño. Vamos a tener Vamos a otra cosa mala. A ver, yo hablé de un crecimiento del 5,1%, 5%, 6,6% en el IMAE. Es verdad, pero hey, sigue siendo zona franca y turismo los que están jalando la carreta. Si bien los otros van a nadadito de perro, hey, necesitamos también. Entonces, ¿qué significa esto? Que no podemos ser un país homogéneo en el sentido de, no, homodependiente, digamos, ¿no? Monodependiente. Es que debería ser casi que todos los sectores de una forma mucho más rápida, y que deberíamos estar. Todo eso también es malo, porque ahí también puedes ver el problema del desempleo que tenemos. El desempleo ha bajado, ¿no? 8,1%, la última lectura, por supuesto que ahorita en diciembre vuelven a tirar el otro, pero ya va. El desempleo primero está por encima del 6, que ya es malo. Si está bajando, estoy menos malo. Y también cuando me doy cuenta cuáles son los puestos de trabajo, cómo están las personas buscando empleo, me doy cuenta que hay menos puestos de trabajo. Entonces eso también es malo. Entonces tengo una zona franca que va volando, un turismo que está repuntando, pero también tengo otros sectores que la gente ha dejado de abrir nuevos puestos de trabajo. Están los desalentados, las personas que ya dejaron de buscar trabajo. Entonces, etcétera. Eso también una es malo. Una economía informal del 50%. Hey, Otto, justamente el lunes salió un estudio del Colegio de Ciencias Económicas diciendo que los jóvenes tienen un nivel de ingresos casi al del 2010. O sea, ¿qué significa eso? Que está mucho más complicado el tema que tenemos hoy en día. Y acá lo quiero conectar con lo malo. Sí, lo malo significa el estado de la educación que tenemos en Costa Rica. Que nosotros hicimos todo un programa del estado de la educación, educación con S, como habíamos acuerdas, para llamar la atención de que tenemos gente que, uno, está estudiando cosas que tienen cero empleabilidad o muy poca empleabilidad, no está la gente terminando las clases, no estamos siendo bilingües, no estamos ejecutando esta influencia de las carreras STEM. Eso es malo, porque al final vas a tener gente condenada a desempleo. Sí, parte de lo malo también que tenemos señalado acá es la insistencia del ministro de Transportes en el bendito tren eléctrico metropolitano que va de Paraíso hasta Ciruelas. Ahora, en el pasado, es el tren de Carlos Alvarado y su esposa Claudia Dobles, decía que iba a costar 1.500 millones de dólares. Ahora dice, no, eso va a costar 800 millones de dólares, el subsidio va a ser menor, ¿cómo se va a financiar?
vamos a financiarlo cobrándole a todos los carros que ingresan al área metropolitana, entonces les va a cobrar a todos, el carro que contamina también le vamos a cobrar más impuestos y vamos a redirigir las multas. En fin, está a nivel de idea, por ahí anda dando vuelta, el mismo Luis Amador fue a conseguir también buses a buscar financiamiento para buses eléctricos, para cambiar la modalidad de los buses que tenemos hoy a buses eléctricos, quién los va a pagar, cómo va a hacer eso, pero además es un sistema que está colapsado, todos los buses ingresando a San José, sin hacer una reestructuración de todo el sistema de transporte público, el meter buses eléctricos es la misma carajada. Eso. Y también otra cosa mala es que estoy aquí, estamos teniendo todo lo malo para dejar en el último bloque lo feo del caso de Sullivan del 2023. Y algo malo, que yo no podría decir lo malo, yo lo que digo es que me decepcionó. Digamos, no quiero decir lo malo, pero sí me decepcionó porque yo pensé que el tema de bajar aranceles, hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho más expedito, el tema de los medicamentos y de los insumos, la homologación, yo pensé de verdad que eso sí iba a dar algún resultado a corto plazo. Sí, en la reducción de los precios. Ahí sí veo que, por eso digo, no lo quiero ver como malo, sino como es un sinsabor. Es un sinsabor, es la palabra. Porque nosotros, si hubiéramos estado en el papel de presidente, ministro de Salud, hubiéramos hecho eso, homologuemos todo eso, porque al homologar se van a inscribir más productos, a haber más productos, en teoría, actualizar las moléculas de fertilizantes para los insumos agropecuarios, por supuesto, claro. Esa es la parte. Va a bajar los precios, pero todavía eso no se ha observado. Algo para hacer un doble nudo posteriormente, para tratar de escudriñar y profundizar sobre el por qué no se ha logrado esa reducción de precios y qué se requeriría adicionalmente hacer para que se dé una reducción de medicamentos, en los precios de medicamentos y de insumos agropecuarios. Otra cosa que ha pasado mala, que también yo digo que no es tan mala, a ver, no es mala de malo, sino que uno dice, a ver, este es el gobierno de este año 2023 que además más resellos ha tenido. También. Resellos, o sea, es para las personas que nos están viendo, el tema es que la Asamblea Legislativa, el presidente dice, ese proyecto que lo voy a vetar. No, a ver, vamos. Yo agarro como asamblea y digo, acá está el proyecto, así, presidente. Y el Poder Ejecutivo dice, no me gusta, lo voy a vetar. No, lo devuelvo, vetado. No, toma tu tomate que igual te voy a resellar. En este caso, por eso te digo, no sé si es malo o es otro sin sabor, porque vemos como que hay una pérdida de poder, digámoslo así. Y sí veo que esa pérdida de poder sí conlleva también a conflictos, ¿no? Al conflicto de que ahora vamos a tocar en el siguiente segmento, que es la parte de lo feo, que es esa fricción. Sí, esa fricción. Pero bueno, ahí tenés, decirlo, como algo positivo, es la institucionalidad funcionando. Pero la parte que donde considero que es algo malo, y por eso tenemos acá listado, es que la Asamblea Legislativa reselló proyectos de ley de entidades que se estaban saltando la regla fiscal. La regla fiscal supuestamente se aprobó para poner límites a los gastos. Y entonces, para el 911, para JUDESUR, la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, para PROCOMER, la Asamblea Legislativa dijo, no, mire, sigan gastando a manos llenas. No aceptamos el límite a gasto público. Otra cosa que en esta sí digo que es malo, y bueno, yo he salido también un montón de medios de comunicación diciendo que me parece que el Consejo Nacional de Producción, el CNP, tiene que estar cerrado, igual que Habdeba, debería estar ya cerrado hace años. Pero no, el gobierno, esto sí fue un golazo el gobierno. Sí. Yo nunca pensé que el gobierno iba a decir, no, tranquilo. Vamos a salir al rescate del CNP. Y el CNP está ligado a la Fábrica Nacional de Licores, que dijeron al principio, en algún momento, que se iba a ver si se vendía la Fábrica Nacional de Licores, etcétera. No han dicho nada sobre abrir el monopolio de alcohol etílico, pero el CNP sigue tan como Johnny Walker, aunque no nos está financiando, no nos está patrocinando esto, tan campante, caminando tan campante. Es una de las cosas malas que he visto. Y bueno, dos cositas más para irnos en este bloque, es lo lenta que va la renegociación con la concesionaria de Ruta 27 para la ampliación de la Ruta 27. Y luego también lo lento que va el proceso para sacar a licitación internacional la ampliación y operación del puerto de Caldera. Eso me está generando así como, lo pongo aquí como lo malo, porque siento una gran desilusión. Yo hubiera esperado mucho más proactividad del gobierno en esas dos áreas tan importantes. Ampliación de Ruta 27 y la ampliación y mejoramiento del puerto de Caldera. Antes de irnos,
La venta de activos BCR y la tecnología Gen 5G, ¿cuál la quieres poner? ¿En lo malo o en lo feo? Bueno, pausa y volvemos, señores. Ya venimos aquí a W. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Mamma Mía. Martes, menú Ándale. Miércoles, menú Pura Vida. Jueves, menú Internacional. Viernes, menú parrillada, 8,500 colones por persona. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Del día. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Jane Goodall. Señoras y señores, bienvenidos aquí al cuarto bloque del programa. Estamos hablando lo bueno, los primeros dos bloques, lo malo, el bloque anterior y este para terminar, lo feo. Y habíamos quedado ahí picando en el área. ¿Qué te parece? Bueno, ya estamos en lo feo. La discusión de 5G y el tema de la venta de activos. Bueno, a ver, yo creo que es feo, yo creo que no solo es feo estos dos temas, sino lo que ha causado los dos temas. Sí, a ver, en el caso de venta de activos es inclusive las fricciones entre las bancadas legislativas y el gobierno con la Asamblea Legislativa ha hecho que las iniciativas del Ejecutivo en esa dirección, que además son muy tímidas, porque lo único que ha planteado la venta del Banco de Costa Rica, rápidamente le dieron estate quieto, ese proyecto no sirve, y se lo rechazaron. Venga, presente uno nuevo. El gobierno dice, bueno, lo voy a presentar, y ahí está, todavía no se ha casado con un proyecto. La venta de VIXA, ahí quedó en el aire. La venta de FANAL, que dijeron en algún momento, quedó en el aire. La venta del 50% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros, también ni siquiera el proyecto lo presentaron. Entonces, esa parte, la venta de activos, ha estado muy, muy... Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Esa venta de activos ha generado una gran cantidad de discusiones, tanto en Twitter, como en Facebook, como en LinkedIn, como en YouTube, como esto. Y en la Asamblea Legislativa ha sido una pelea enorme. Parece un... Aquí antes te había dicho circo romano, circo político, ahorita es la pelea en el campo romano. Sí, sí, sí. Peleas para todo. Hermano, la 5G también 5G es otra pelea. Es otro tema. El gobierno bien impulsa el decreto de ciberseguridad, señala de que tiene que ver con unas conversaciones con los norteamericanos y con esto y con lo otro. Y entonces dice, bueno, hay ciertas... hay empresas ligadas a ciertos países que no podrían participar en teoría en 5G. Entonces hay discusión por todo lado, y a final de cuentas hoy se está desplegando 5G mediante Raxa, el 5G empresarial, ahí estamos, pero todavía parte de las peleas, igual, inclusive en el tema de peleas, es recuperar parte del espectro que tiene el ICE para sacarlo a la venta, para que otras gentes vengan a cotizar el 5G ya para todo el país. A mí lo que yo te voy a explicar, que me parece feo, son todas las peleas. Y hay un término que se llama meterle presión al sistema. Todos los miércoles hay una conferencia de prensa. Y la conferencia de prensa le mete presión al sistema, en lo que tú quieras. Por ahí anda la pelea entre Recope y RCEP. Una pelea que es desde que nació, digamos, hace el gobierno en el mayo del 2022, pelea tras pelea. Pelea con los diputados, pelea con el gobierno, pelea con ministros, pelea con exministros. Ahora tienen ahorita que van a demandar a una exministra. Pelea por todos lados. Sí, pelea, mucha pelea entre el ICE y Sutel. ¡Ey! $1,000,000,000 es lo que está planteando el ICE. Está demandando a Sutel. No, espérate. ¡Ey! Y espérate algún día que aparezcan otras demandas. Pelea con los medios de comunicación. Con los partidos políticos, poder ejecutivo, con la Asamblea Legislativa, con las diferentes bancadas,
con líderes dentro de la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo. O sea, esa es la parte fea de toda esta situación, que obviamente le mete mucha presión. Vemos en el tema de seguridad ciudadana también. El presidente en algún momento señala, mire, es que esto es responsabilidad. Bueno, ustedes no me quieren aprobar la agenda que estoy planteando yo en seguridad ciudadana, pues entonces ustedes presenten su agenda. No, ahí les convoco sus proyectos. Pero luego también se pelea con el Poder Judicial y dice, no, mire, es que la responsabilidad también es de ustedes. Y luego se convoca una mesa de diálogo para tratar de componer las relaciones. El tema es que en estas discusiones entre Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, todavía no se han puesto de acuerdo sobre qué se requiere exactamente para enfrentar una criminalidad organizada creciendo cada vez más en el país y afectando la calidad de vida de todos nosotros. Otto, y que conste que esto es diferente a derogar un arancel, que es diferente a levantar algún tipo de prohibición. Esto es que si no lo ejecutas hoy, el AMPA igual va a estar... más, nosotros vamos directo a los 900 homicidios para este año 2023. Sí, sí, que es. Por supuesto esto es re malo, o sea, ni malo, sí, es re malo. Así es. Otra cosa mala que pasó y, a ver... Cuando lo estuvimos discutiendo para preparar el programa, a mí se me ha olvidado que era el tema de la improvisación esta con Honduras, que me parece a mí que Honduras respondió como debe ser. Está bien, para los que nos están viendo, el tema es la imposición de una visa de ingreso a Costa Rica para los hondureños. Entonces los hondureños reaccionan de inmediato. Esta fue una decisión pero reaccionan como debe ser. Me traes hasta Interpol, quieres. Muy fuerte, y eso generó un cortocircuito en el comercio. Nuevamente, Centroamérica es uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces, no puede hacerse eso sin pensar en una consecuencia. Y me parece que fue una decisión no muy pensada de Mario Zamora, que luego tuvo que echar para atrás el canciller, el ministro de Comercio Exterior. Todos estuvieron como fuera, no se quisieron meter mucho en eso, pero así como el ministro tomó la decisión, unas semanas después tuvo que retractarse. Y eso por eso está dentro de lo feo. Y parte de lo feo también tiene que ver con aquello que hizo el presidente cambiando los roles de la policía. Los policías se metieron a bloquear calles, policías bloqueando calles. Anuncia un día, los policías salen a bloquear calles, al día siguiente está echando para atrás diciendo, me embarcó el ministro de seguridad. Mira, y bueno, y eso sirvió que le cortaran la cabeza al ministro, bueno, perdón, ya se pararon, eso no se puede utilizar, despidiera al ministro de seguridad. Te voy a contar otra cosa que es bastante fea, ¿no? Pero aquí voy a hacer una salvedad, si usted quiere, vaya y busque en abril del 2022 el adoble nudo que nosotros hicimos con los mandos ministeriales en Costa Rica. Y vayan a ver ese programa, porque en ese programa nosotros dijimos, aquí hay 4 o 5 personas que parecen ser bastante sólidas a nivel de característica ministerial y otras que no estamos tan de acuerdo. Y justamente, si empiezas a comparar, quitando 2 personas, las demás todas ya no están. Ya no están. Ya no están, sí. Y ha sido también algo malo, porque es el gobierno que más rotaciones ha tenido en los primeros 18 meses de administración, si lo comparamos con, digamos, las últimas administraciones. Y es que te digo, Otto, ese programa yo lo estuve chequeando y justamente hay 2 personas que habíamos apostado que todavía podían seguir, pero el resto, todas las pegamos. O sea, todas dijimos, mira, está como ralita, está como débil, está... Ninguna de esas personas está. Y uno de los problemas de esta rotación, porque hay rotación cuando se sustituye una persona por otra, y entonces la persona nueva tiene que llegar y acomodarse y todo lo demás. Entonces hay pérdida de tiempo en esos procesos de inducción de lo que es la administración donde se está montando. Pero también hay otro problema con las personas que renuncian, y es la desintegración de ciertos órganos que se requieren para tomar decisiones. Hay una desintegración del órgano de ARECEP, el nombramiento pasa por una ratificación legislativa y eso está parado. Hay una desintegración de la junta directiva de INCOP. Se fueron como 4 miembros de la junta directiva. Claro. Y entonces hay que tomar decisiones allá. El órgano está desintegrado. Y hay algunos órganos desintegrados. Ah, bueno, la junta directiva de la Caja estuvo desintegrada. Bueno, también la junta directiva. Y entonces hubo esa disputa que sí se reponían. Bueno, tuvieron que presentar amparos y los amparos, entonces la sala los reinstaló. Entonces
todas esas peleas es parte de lo que hemos señalado como lo feo. Bueno, también las demandas que hay, denuncias que hay entre altos jerarcas y la presidencia y altos jerarcas. Creo que nunca ha habido tantas denuncias en una gestión gubernamental ante el Ministerio Público como en estos 18 meses. Estos 18 meses. Estas son las cosas malas que hemos visto, feas, perdón, ni siquiera malas, feas que estamos viendo y que, por supuesto, no puedo dejar pasar como profesor universitario el tema de las universidades, así para mí es horrible. O sea, todo lo que tenga que ver con educación y no cualquier cosa que tenga con educación y no sea viendo hacia adelante, avanzando, a mí todo eso es feo, es horrible, no me gusta. Y cuando veo este tipo de politización a nivel de universidades, a nivel del Ministerio de Educación Pública, todo eso, a mí eso no me gusta, Otto, de verdad te lo digo, me parece bastante feo. Y que está bien, pasó en el 2023. Especialmente lo que está señalando a propósito de las discusiones sobre el Fondo Especial de la Educación Superior, esa fricción entre el Ministerio de Educación y CONARE, que es esa entidad que aglutina a los 5 rectores, a las 5 universidades del Estado. Pero más aún y muy feo es que rectores de las universidades, en el caso de la rectora del Tecnológico, le diga a todos los funcionarios del Tecnológico Nacional, súmense a una manifestación de empleados de la caja. Entonces no vengan, o sea, no hay exámenes, no vengan a estudiar. Ustedes, todos los docentes, tienen permiso para ir a marchar a una causa que no tiene que ver con la educación superior. Claro. Tiene que ver con un reclamo que hay en el tema de la caja costarricense del Seguro Social y su relación con los médicos y enfermeros la tercerización de servicios, etc. Un paréntesis aquí, diciendo algo bueno de todo esto feo, la ley de la huelga sí se ha aplicado, eso es muy importante, pero ojo, eso no era algo bueno, pero sí es bueno. Algo que también fue feo y que a mí no me gustó, ya nos faltan 2 minutos para terminar el programa, tiene que ver con, y a mí me dolió mucho, porque la fricción entre Sinde y Procomer, me parece que, a ver, si lo vemos en frío, sí, Procomer puede ser que tenga razón, él le da el 75% de los fondos a Sinde, y que estos fondos se necesitan para Procomer, y bueno, y ahí le dieron un poquito de historia a todo esto. El tema fue cómo hizo esto, o sea, cómo sucedió las tensiones entre el presidente de Sinde en aquel momento con el ministro de Relaciones Exteriores, también estaba el ministro de Comercio Exterior, estaba también el ministro de Comunicación, aquella rueda de prensa que se ve todo el mundo casi que paliblanco porque todo el mundo sabía que algo estaba sucediendo y bueno, y ahí está. Esa parte sí fue fea. Ojo, me parece que tiene razón lo que sucedió. Hay una razón, hay argumentos, pero lo feo es cómo se manejó. Sí. Lo feo fue no sé si fue autoritarismo o fue atropellado, no sé cuál es la expresión, pero sí fue algo que me dolió mucho, digamos, porque le tengo mucho cariño, tanto por Comer como a Sinde, porque recordemos que son los imanes de atracción, o sea, y no lo vamos a negar, ni le voy a tapar el sol con un dedo a Sinde, buen trabajo que hace y que sigue haciendo, y Procomer, por supuesto, lo que sigue haciendo. Hemos hecho un repaso rapidísimo de lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. Ponga usted sus comentarios qué opinan sobre lo que nosotros hemos compartido con ustedes hoy acá, qué temas se nos quedaron por fuera. Métalo, por favor. ¿Qué temas consideran ustedes deben ser relevantes para el 2024? Porque vamos a hacer un programa especial para dentro de 15 días. ¿Qué es la lista del niño? ¿Qué es la lista del niño? ¿Qué le vamos a pedir al niño para el 2024? ¿Qué de esto, de lo malo y lo feo, se puede corregir? ¿Y qué otras cosas quedan pendientes que deberíamos todos, o sea, como sociedad, pero el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, acometer en el 2024 para que todos vivamos mejor? Señoras y señores, deje sus comentarios. El programa de la semana que vamos a estar hablando sobre la pedida del niño, vamos a leer los comentarios aquí en vivo, quién los puso, para también integrarlos ustedes a este programa que ya está llegando a su final y bueno, y por supuesto este diciembre de 2023. Así que, señoras y señores, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Otto, muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un programa más de A Doble Nudo. Chao.